100 técnicas de manipulación de agujas de acupuntura china. Les presentamos al profesor Hu Bohu. El libro 100 técnicas de manipulación de agujas de acupuntura china que escribió junto con el profesor Lu Shukang está especializado en las técnicas de manipulación de agujas. Tras haber publicado la edición china del libro, publicaron la edición japonesa del libro llamada Técnicas de acupuntura, y estos dos libros provocaron un gran interés entre los acupuntores dentro y fuera del país. Mucha gente que leyó el libro les escribió diciendo que daba una introducción general pero sistemática a la técnica de manipulación de las agujas, de manera que ellos estaban capacitados para enseñar estas técnicas al leer el libro y tener una práctica real. Sin embargo, bastantes lectores creyeron que solo leer un libro estaba muy lejos de ser suficiente. Creían que el estudio sería más adecuado si pudiera hacerse un programa de vídeo con demostraciones de diferentes técnicas de manipulación. El vídeo, 100 técnicas de manipulación de agujas de acupuntura china, se hizo para los libros 100 técnicas de agujas de acupuntura y técnicas de acupuntura. El vídeo podía satisfacer las necesidades de acupuntores y de estudiantes. Este es el profesor Lu Shukang. El profesor nos explica cómo el vídeo de 100 técnicas de manipulación de agujas de acupuntura china se basa en las técnicas de la acupuntura tradicional china, dando una introducción general pero sistemática de los pasos de la manipulación, así como de las diferentes técnicas. Este vídeo principalmente cubre diferentes técnicas básicas y complementarias, incluyendo varias técnicas para promover la llegada del qi. Para conseguir la llegada del qi, debemos considerar dos cosas: la constitución del paciente y las condiciones de la patología, exceso o deficiencia. De este modo, tonificando o dispersando la técnica a aplicar, podremos tonificar la deficiencia mientras dispersamos el exceso. Estos vídeos tienen un amplio y variado contenido. Se introducen 10 tipos de técnicas tonificantes y dispersantes simples y 20 complejas. Esperamos que vean el vídeo y lean el libro atentamente y pongan en práctica las técnicas que ahora tienen al alcance de la mano con dedicación. De este modo, sus tratamientos de acupuntura serán mucho más efectivos. Esperamos que lo disfruten. Capítulo primero. Técnicas básicas. En total, 10 tipos. Primero, técnica de sujeción de la aguja. La aguja puede sostenerse de las siguientes maneras. 1. Sujeción de la aguja con dos dedos. Se usan las yemas de los dedos pulgar e índice para sujetar el mango de la aguja. Este método se usa para sostener agujas cortas, 0,5, 1 pulgadas, 13, 25 milímetros. 2. Sujeción de la aguja con tres dedos. Se sitúa el pulgar en el punto medio de un lado del mango de la aguja y sujetar el otro lado con los dedos índice y medio. Comparada esta forma con la anterior, esta puede aplicarse para dar mayor estabilidad a la aguja, así que es más adecuado para sujetar agujas largas, 2, 2,5 pulgadas. 3.
Sujeción de la aguja con cuatro dedos. Se usan el pulgar, el índice y el medio para sujetar el mango de la aguja y el anular para apoyar el cuerpo de la aguja. Las agujas de dimensiones superiores a 3 o 4 pulgadas deben sostenerse de este modo. Además, apoyando el cuerpo de la aguja en el dedo anular, se evita que ésta se doble. 4. Sujetar el mango de la aguja y presionar la cabeza. Esto se consigue usando el pulgar y el dedo medio para sujetar el mango de la aguja en primer lugar y dejando libre el índice para ejercer una cierta presión sobre la cabeza e insertar la aguja rápidamente en el punto de acupuntura. 5. Sujetar el cuerpo de la aguja. Para insertar la aguja rápidamente, primero el pulgar y el índice se ponen en el cuerpo de la aguja pero cerca de la punta. Luego se pone la punta de la aguja sobre el punto de acupuntura, para finalmente insertar la aguja con fuerza y rapidez, atravesando la piel y el tejido de modo que el dolor sea mínimo. 6. Sujetar la aguja con las dos manos. Se usa la mano derecha para coger el mango de la aguja y la mano izquierda para sujetar el extremo de la aguja que se humedece con un algodón empapado en alcohol. Durante la inserción de la aguja se requiere la coordinación de ambas manos. Este método se usa principalmente para agujas de más de 3 o 4 pulgadas. 2. Técnica de inserción de la aguja. La técnica de inserción de la aguja puede describirse de la siguiente forma. 1. Insertar la aguja con una mano. Este método se aplica para las agujas filiformes más cortas. En primer lugar, usar el pulgar y el índice derechos para sostener la aguja. Luego, apoyar la yema del dedo medio exactamente en el punto de acupuntura con el tronco del dedo medio sosteniendo la parte más baja del cuerpo de la aguja. Posteriormente, cuando movemos el pulgar y el índice con fuerza hacia abajo, el dedo medio se flexiona con los otros dedos, permitiendo que la aguja sea insertada perpendicularmente a la profundidad precisa. 2. Insertar la aguja con las dos manos. Esto incluye los siguientes métodos. 2.1. Insertar la aguja haciendo presión con la uña en el punto. Consiste en usar la uña del pulgar o del índice izquierdos para presionar en el punto. Luego se utiliza la mano derecha para sostener la aguja e insertarla rápidamente en el punto al borde de la uña. Este método resulta menos doloroso y aporta mejores resultados al tratamiento. 2.2. Insertar la aguja con los dedos de la mano estirados. Existen dos métodos, de modo que la aguja estimule varios puntos a lo largo de su recorrido. El primero consiste en extender los cinco dedos de la mano izquierda, manteniendo aparte el índice y el medio. Poner estos dos dedos sobre la piel para mantenerla tensa, dejando entre los dos dedos el punto de acupuntura donde será insertada la aguja con la mano derecha. Mientras se está manipulando la aguja, podemos sujetar con el índice y medio izquierdos el cuerpo de la aguja para evitar que ésta se doble. Este método es adecuado para realizar una inserción profunda. El segundo se aplica también para zonas donde la piel está arrugada y es necesario mantener estirada con fuerza la piel del punto para facilitar la inserción de la aguja. Se utiliza para zonas del abdomen y zonas faciales. 2.3. Insertar la aguja pellizcando la piel. Pellizcar la piel con suavidad con los dedos pulgar e índice izquierdos a los dos lados del punto que se va a tratar y mantener la zona un poco levantada para insertar la aguja con la mano derecha. Se usa esta técnica para actuar sobre puntos cuyo tejido es delgado y superficial, como en algunas zonas faciales. 2.4. Método de inserción rápida. Coger la parte inferior de la aguja con el pulgar derecho y el índice con una bolita de algodón esterilizado, asegurándose que la punta de la aguja está situada justo sobre el punto. Aproximarla al máximo a la piel e insertarla rápidamente en la piel. Este método minimiza el dolor de la inserción. 3. Técnica referida a la dirección de la inserción de la aguja. Atendiendo a la dirección de la aguja, hay tres métodos de inserción. 1. Inserción perpendicular,
Consiste en insertar la aguja perpendicularmente en la piel, de modo que el cuerpo de la aguja forme un ángulo de 90 grados con la superficie de la piel. Este método es aplicable en la mayor parte de los puntos del cuerpo para hacer inserciones profundas o superficiales. Dos. Inserción oblicua. Consiste en insertar la aguja en la piel de forma oblicua con un ángulo de 45 grados. Se aplica para puntos localizados muy cerca del hueso o en puntos de acupuntura que no admiten una inserción muy profunda. Se usa también para evitar pinchar vasos sanguíneos, tendones grandes y cicatrices. 3. Inserción transversal. También se llama subcutánea u horizontal. Se inserta la aguja bajo la piel transversalmente formando un ángulo de 15 grados con la superficie de la piel. Es adecuada para zonas faciales de la cabeza, pecho, espalda y abdomen y puntos de localización superficial. Esta inserción se usa conjuntamente con frecuencia con la técnica de penetración del punto. Cuarto, técnica de penetración del punto o penetración de la inserción. Es una técnica de manipulación que podría estimular más puntos con una aguja, así como incrementar la sensación de la manipulación y mejorar el efecto del tratamiento. Esta técnica se consigue primero insertando la aguja en la piel, luego profundizando la inserción. Sin embargo, por el otro extremo, la aguja no debe traspasar la piel. Ejemplos de esta técnica son introducir la aguja desde MC5 hasta TC6, desde B9 hasta VB34, desde EX, LE4, Neixiyan hasta E35, Dubio, etc. Quinto, técnica de retención de la aguja. Hay que mencionar tres distintas. 1. Retención de la aguja sin más manipulaciones durante el periodo de retención. Se inserta la aguja a una cierta profundidad. Cuando el ki ha llegado, la aguja debe mantenerse simplemente durante 20 o 30 minutos sin ser manipulada, girada, levantada o empujada. 2. Retención de la aguja llevando a cabo una manipulación durante la retención. Primero se inserta la aguja en el punto y se consigue la llegada del ki, y se realiza una cierta manipulación cada 10 o 15 minutos mientras la aguja está retenida. La aguja deberá ser retenida tras cada manipulación. 3. Retención de la aguja cuando está siendo levantada. Insertar la aguja primero profundamente en el punto y conseguir la llegada del ki, y después levantarla hasta un nivel superficial. La aguja se mantiene bajo la piel durante algún tiempo antes de extraerla. 6. Técnicas de rotación de la aguja. Es una técnica básica de manipulación. Se realiza de este modo: insertar la aguja a una cierta profundidad y usar el pulgar y el índice para sostener el mango de la aguja y colocar el dedo medio contra el cuerpo de la aguja con suavidad. Entonces, la aguja puede ser girada moviendo el pulgar y el índice constantemente de un lado a otro. Durante la rotación de la aguja se ejerce una fuerza con los dedos. Se considerará de forma distinta en cada caso la velocidad y amplitud de esta rotación. Según las distintas necesidades,
Esta técnica puede combinarse con otras para la inserción o extracción de la aguja, para el movimiento del ki, para promover su llegada, etc. Séptimo. Técnicas de elevación y extracción de la aguja. Se refieren a los movimientos de tiro de la aguja y extracción. Y esto significa que la aguja se mueve arriba y abajo con muy poco espacio cuando está insertada en el punto. Esta técnica también es básica. Octavo. Técnica de inserción más profunda de la aguja. Esta técnica se aplica después de la inserción de la aguja para llevarla desde un nivel superficial hasta uno más profundo para promover la llegada del ki. Este punto puede dividirse en tres niveles: cielo, hombre y tierra, que corresponden a los niveles superficial, medio y profundo. La aguja puede insertarse paso a paso desde el nivel cielo hasta el nivel hombre o tierra, o bien puede insertarse directamente en el nivel de profundidad apropiado. Noveno. Técnica de retirar hacia atrás la aguja. Existen dos métodos. Uno. Consiste en insertar la aguja, conseguir la llegada del ki. Aplicar primero una técnica tonificante o dispersante. Luego, cuando la aguja va a ser extraída, primero elevar la aguja hasta el nivel de la piel y luego retener la aguja durante un tiempo antes de ser extraída. 2. Consiste en insertar la aguja hasta un nivel profundo, que es el nivel tierra, entre los niveles del cielo, hombre y tierra. Entonces, tirar hacia atrás de la aguja en tres pasos. Lo que quiere decir que la aguja es levantada primero hasta el nivel hombre y luego hasta el nivel cielo. Finalmente, la aguja es extraída totalmente desde el nivel cielo. Décimo. Técnica de extracción de la aguja. Existen tres métodos. 1. Extracción rápida. Tiene las ventajas de la rapidez y de no causar dolor en la extracción. Es aplicable para manejar las agujas insertadas superficialmente. 2. Extracción lenta. Primero se eleva la aguja hasta el nivel superficial y luego se extrae lentamente. Es aplicable para extraer las agujas insertadas profundamente. Este tipo de extracción tiene las ventajas de prevenir las hemorragias, alivia la sensación incómoda de la manipulación y no daña el ki y la sangre. 3. Tonificación y dispersión referidas a la extracción de la aguja. Para tonificar, la aguja debe ser extraída con lentitud y el punto de acupuntura se cierra rápidamente con el dedo. Este método está indicado en pacientes con síndrome de deficiencia. Para dispersar, la aguja debe moverse para dilatar su agujero, luego extraer la aguja rápidamente, aunque el punto de acupuntura queda abierto. Este método está indicado en pacientes con síndrome de plenitud o exceso. Técnicas adicionales. Primero, las técnicas adicionales aplicables en los meridianos, colaterales y puntos. Antes de la inserción de la aguja, hay técnicas de exploración, búsqueda y depresión. 1. Técnica de búsqueda. Incluye la búsqueda manual y el análisis mental. La búsqueda manual consiste en usar la mano para tocar, presionar o seguir los meridianos y puntos, así hasta encontrar localización exacta del punto. Con la búsqueda manual podemos percibir las condiciones de los puntos y de las zonas por las que pasan los meridianos y colaterales, tales como la densidad del músculo o los bordes y hendiduras del hueso. También observamos si hay vasos sanguíneos o tendones, o si hay sensación de inflamación, distensión o dolor. El análisis mental consiste en una atenta observación visual, estimación y comparación de las manifestaciones externas de los puntos, meridianos y colaterales para su localización.
Las técnicas de búsqueda requieren la máxima atención y ambas, el análisis visual y la búsqueda manual, deben llevarse a cabo simultáneamente, ya que los puntos buscados pueden localizarse tocando y analizando con los conocimientos adquiridos de anatomía, fisiología y características especiales de los puntos. No se debe usar una fuerza violenta, puesto que los tejidos pueden resultar dañados. Dos. La técnica de presión con la uña. Consiste en usar la uña para pellizcar la piel y dejar una marca oblicua en el punto seleccionado para luego insertar la aguja en ese punto. La aplicación de esta técnica facilita la inserción de la aguja y promueve la corriente del ki de los meridianos y colaterales. Asimismo, el temor del paciente a la manipulación de agujas de acupuntura se reduce y el tono muscular se relaja. Como resultado, el dolor que pueda producir la inserción es menor. Además, cuando se utiliza la técnica de presionar con la uña para localizar el punto, pueden separarse los tendones de los huesos y los vasos sanguíneos pueden empujarse, con lo cual pueden evitarse las hemorragias debidas a la manipulación y también se evita perjudicar a los órganos internos. Antes de utilizar esta técnica, deben lavarse las manos usando alcohol para esterilizar los dedos. No usar una fuerza violenta durante esta técnica, ya que podría dañarse la piel. 3. Técnica de presión digital. Consiste en usar los dedos para presionar alrededor del punto que va a ser utilizado. En general, la presión se aplica a lo largo del recorrido del meridiano y del colateral para promover la dispersión del ki y de la sangre y para aliviar el dolor producido por la manipulación de la aguja. Las técnicas complementarias después de la inserción de la aguja incluyen técnica de empuje y presión, presión puntual, presión simple, cerrar el agujero de la aguja. 4. Técnica de empuje y presión. Se pone en práctica después de la inserción de la aguja, pero a lo largo del recorrido del meridiano y del colateral. Esta técnica puede promover el ki y dispersar la sangre, y de este modo se producirá una rápida llegada del ki. Entre tanto, esta técnica puede aliviar el dolor y el nerviosismo del paciente, relaja los músculos, con lo cual se minimiza el dolor. Existen varias formas de utilizar esta técnica en la práctica clínica que son: A. Usar los dedos índice y medio para empujar y presionar a lo largo del meridiano y del colateral con suavidad y cuidado. B. Usar los dedos índice, medio y anular para dar golpecitos suaves a lo largo del meridiano y del colateral. C. Usar el pulgar para empujar y presionar a lo largo del meridiano y del colateral. Se debe prestar mucha atención en los siguientes puntos. Generalmente se empuja y se presiona siguiendo la dirección del meridiano. Es importante no ir en contra de esta dirección, no usar mucha fuerza al aplicar esta técnica. Si el hecho de empujar, presionar y dar golpecitos se realiza con fuerza, la corriente del ki del meridiano podrá verse afectada. Cinco. Técnica de presionar y pellizcar. Se consigue usando la uña para presionar el meridiano que va a ser pinchado. El área del meridiano por encima o por debajo del punto utilizado deberá dividirse en varias partes y ejercer sobre ellas una presión digital durante un periodo de tiempo. Podría usarse el dedo en lugar de la aguja para presionar los puntos que están cerca y en el mismo meridiano que el punto de la aguja. Esta técnica tiene la función de promover la corriente del ki
y aliviar el dolor causado por la colocación de las agujas. Esta técnica de presionar y pellizcar debería llevarse a cabo con una fuerza suave y uniforme. Esta fuerza debería aplicarse siguiendo la dirección del meridiano, presionando con los dedos desde el punto pinchado y hacia arriba o hacia abajo, aunque se debe recordar no hacerlo demasiado fuerte. Seis. Técnica de presión. Se aplica principalmente para controlar la dirección de la sensación de la manipulación de las agujas y para consolidar la sensación de manipulación de las agujas. Después de la llegada del ki, si suponemos que la sensación de la manipulación va hacia arriba, poner el dedo izquierdo en la parte inferior del punto a tratar y presionar, al mismo tiempo, girar la aguja con la mano derecha y la sensación de manipulación será enviada hacia arriba. Y viceversa. Si la sensación de la manipulación va hacia abajo, presionar encima del punto a tratar. El lugar que se presiona no debe estar muy cerca del cuerpo de la aguja para evitar que afecte la manipulación de la aguja y que la misma no se pueda extraer. No presionar ese punto demasiado fuerte, de otro modo, la corriente del ki y de la sangre podría verse obstruida. 7. Cerrar el agujero de la aguja. Después de extraer la aguja, usar el dedo izquierdo para presionar y masajear el punto inmediatamente para cerrar el agujero de la aguja. Su significado clínico es retener el ki para tonificar la deficiencia y para detener la hemorragia. Se usa también para aliviar el dolor posterior a la manipulación. Antes de usar esta técnica, debemos esterilizarnos bien para prevenir infecciones locales. Esta técnica de cierre debería efectuarse con una fuerza moderada. 2. Técnicas complementarias para aplicar en el cuerpo de la aguja. 1. Golpeteo rápido. Existen tres modos. 1. Cruzar el dedo índice con el dedo medio y usar el dedo índice para golpear el mango de la aguja. 2. Fijar la uña del pulgar contra el extremo del índice o del dedo medio y luego usar el pulgar para golpetear el mango de la aguja. 3. Usar únicamente el dedo índice para golpear el mango de la aguja. Estas técnicas son usadas en la clínica para promover y mantener la llegada del ki y para consolidar el efecto tonificante o dispersante. Esta técnica no debe aplicarse con demasiada dureza o demasiado frecuentemente. Normalmente durante la retención de la aguja puede usarse con suavidad de 7 a 10 veces. 2. Técnica de rascado. Es una técnica complementaria adicional de la manipulación de agujas que usa la uña para rascar el mango de la aguja con el fin de promover y mantener la llegada del ki, así como para incrementar la sensación de manipulación. La técnica del rascado puede llevarse a cabo con una o dos manos. Con una mano puede aplicarse de distintas maneras. Usar el pulgar para oponer resistencia a la parte final de la aguja y usar la uña del dedo índice o del medio para rascar el mango de la aguja ligeramente. Rascar hacia arriba es dispersar y rascar hacia abajo es tonificar. 3. Usar los dedos pulgar y medio primero para sujetar el mango de la aguja y luego usar la uña del dedo índice para rascar ligeramente el mango de la aguja. 4. Usando esta técnica con las dos manos, el pulgar izquierdo, el índice y el dedo medio se pueden usar para sujetar el mango de la aguja.
Luego usar la uña del dedo índice derecho o del pulgar para raspar o rascar el mango de la aguja ligeramente. Técnica de curvar la ballesta. Se curva el cuerpo de la aguja en forma de ballesta en la base para obtener la llegada del ki. Si se requiere que la sensación de manipulación de la aguja se extienda hacia arriba, el cuerpo de la aguja debe curvarse hacia abajo o hacia atrás. Si necesitamos que esta sensación se extienda hacia abajo, el cuerpo de la aguja debe ser curvado hacia arriba y hacia adelante. Clínicamente se usa para promover y dirigir la corriente del ki. Así esta corriente alcanza el área afectada. 4. Técnica del golpeteo suave. Cuando se consigue la llegada del ki, se usan los dedos índice y medio para golpetear justamente en la parte final de la aguja. De este modo, el extremo de la aguja puede ser insertado más profundamente de forma gradual. Clínicamente se aplica principalmente para promover y conducir la corriente del ki después de su llegada. De esta manera, la sensación de manipulación no desaparece, pero se consolida y dispersa. 3. Técnicas adicionales de aplicación en el cuerpo de la aguja. 1. Técnica de torcer. Torcer la aguja en una dirección como si se estuviera torciendo un hilo, con lo que la fibra muscular se enrolla alrededor del cuerpo de la aguja acertadamente. Con esta técnica se activa el meridiano del ki. Los efectos tonificantes o dispersantes se consolidan, pudiendo producirse una sensación de manipulación de la aguja con fresco o calor. Cuando se usa esta técnica hay que tener la precaución de no doblar la aguja con demasiada fuerza o tensión. 2. Técnica de vuelo. Se colocan el pulgar y el índice en el mango de la aguja y luego se tuerce la aguja una vez para a continuación soltar los dedos. Este movimiento se realiza varias veces seguidas, como si un pájaro estuviera extendiendo sus alas. Esta técnica tiene por objeto promover la llegada y la corriente del ki. En la clínica, esta técnica se usa principalmente para dragar la corriente del ki y también para incrementar la sensación de manipulación de las agujas. Al torcer y al soltar, la sensación de manipulación de agujas se puede mantener continuamente sin desaparecer. Esta técnica de vuelo se debe aplicar con una fuerza ligera o moderada, pero nunca violenta. 3. Técnica de mover. Conlleva la acción de agitar, presionar, mantener y girar. Su manipulación es como hacer sonar una campana, agitar mientras se gira o agitar mientras se presiona y se gira. El fin de usar esta técnica es hacer vibrar y agitar el cuerpo de la aguja. Mientras se produce la vibración, se promueve la corriente del meridiano del ki. También se usa para promover la llegada del ki, para activar la corriente del ki y para incrementar la sensación de manipulación. Cuando se usa esta técnica no debemos agitar la aguja con una gran amplitud, de otro modo el ki podría agotarse o podría producirse dolor. 4. Técnica de balancear. Es agarrar el mango de la aguja con los dedos y balancear el cuerpo de la aguja como si se hiciera sonar una campana. En la clínica se usa principalmente para dispersar el síndrome de exceso, para aclarar el calor y para promover la corriente del ki o dispersar el ki. Esta técnica está contraindicada en pacientes con síndrome de deficiencia, síndrome de frío o para enfermedades prolongadas y deficiencia del ki. 5. Técnica de oscilar. Se consigue usando los dedos pulgar e índice para agarrar el mango de la aguja y luego oscilar el cuerpo de la aguja un poco, pero continuamente hacia atrás y hacia adelante a lo largo de una dirección. Se usa principalmente para inducir el meridiano ki
y promover la corriente del ki. Cuando la aguja está oscilando, no se debe mover arriba y abajo, izquierda y derecha al mismo tiempo. La oscilación debe ser suave y ligera, nunca violenta. 6. Técnica de describir círculos. Esta técnica debe practicarse del siguiente modo. Insertar la aguja a la profundidad requerida para conseguir la llegada del ki. Luego levantar un poco la aguja hasta el nivel superficial, de modo que el cuerpo de la aguja mantiene un ángulo entre 15 y 45 grados entre la aguja y la piel. Es en este momento que el cuerpo de la aguja puede describir círculos. Esta técnica puede combinarse con otras tonificantes o dispersantes cuando el cuerpo de la aguja está describiendo círculos. Así, en general, se tonifica cuando el cuerpo de la aguja está haciendo círculos hacia la izquierda y se dispersa cuando el cuerpo de la aguja está haciendo círculos hacia la derecha. La técnica de hacer círculos incluye una gran amplitud de movimientos del cuerpo de la aguja y es principalmente usada en algunas partes del abdomen, espalda y los cuatro miembros donde la musculatura es abundante y flácida. Esta técnica no debe usarse en las zonas donde la musculatura es delgada y fibrosa. 7. Técnica de agitar o vibrar. Consiste en sujetar el mango de la aguja con los dedos pulgar e índice y luego agitar el mango de la aguja ligeramente hacia arriba y hacia abajo mientras se tuerce y agita el mango de la aguja. Esta acción parece como si una mano trémula sostuviese la aguja agitándola y haciéndola vibrar. La técnica de hacer vibrar se usa principalmente para promover la llegada del ki. Si esto no se produjera, podemos agitar un poco la aguja con la mano y hacer que la llegada del ki sea más rápida. Si esto no fuera suficiente, se puede agitar el cuerpo de la aguja para incrementar la sensación de manipulación y hacerla durar más. 8. Técnica de martillear. Cuando la aguja está insertada en un punto a una cierta profundidad, se levanta hacia arriba un poco con suavidad y se empuja con dureza de nuevo al mismo nivel. Se mantiene este modo de subir y martillear constantemente. Este movimiento se realiza con la agitación de la muñeca. Así se gira, se sube y se empuja la punta de la aguja con una pequeña amplitud en su profundidad original. El cuerpo de la aguja o bien se mantiene estable o se mueve adentro y afuera. Esta técnica es usada para inducir y promover la llegada del ki. También puede incrementar la sensación de manipulación de agujas para mantener el ki alrededor de la misma. 9. Técnica de levantar hacia afuera y presionar hacia abajo. Es una variación de la técnica de levantar y empujar. Levantar hacia afuera es levantar hacia arriba. Presionar hacia abajo es empujar. Así que esta técnica se realiza levantando hacia afuera una vez y presionando hacia abajo otra. Clínicamente, la técnica es para inducir y promover la llegada del ki, para incrementar la cantidad del ki para que el meridiano ki alcance el área afectada directamente. Ejercicios de formación para el acupuntor. Elevar el ki. Thank you.
Tirar del ki. Conducir el ki. Mantener el ki.